Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje orientada al área de ciencias sociales para el noveno grado. Queremos recordarles siempre que podamos tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para que nos podamos mantener a salvo durante esta pandemia, nosotros y nuestras familias. Les saluda Fanny Fuentes, licenciada en el área de ciencias sociales, quien labora en el Instituto Gubernamental Técnico Comunitario Juan Manuel Gálvez, el cual está ubicado en el municipio de Tomalá, departamento de Lempira. Como hemos venido estudiando en las semanas anteriores, en esta ocasión también vamos a tratar un tema orientado a la cultura. Y este tema es procesos de aculturación, parte 1, ciencias sociales del noveno grado. Las expectativas de logro que nos tener o vamos a conseguir al finalizar la discusión de este tema son las siguientes. Número 1, conceptualizar el término de aculturación. Número 2, identificar el proceso mediante el cual una persona o un grupo adquiere una nueva cultura. O sea que al finalizar la discusión de este tema, nosotros vamos a ser capaces de identificar y de conocer, de conceptualizar lo que significa aculturación. ¿Se puede hablar de una pérdida de identidad en Honduras? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí, claro que sí. Nuestras costumbres y nuestras tradiciones se han visto bastante opacadas por una transnacionalización de valores provenientes de otras culturas. ¿Y qué significa este término? Bien desconocido para nosotros, este término de transnacionalización, pues este término se refiere a procesos socioculturales que trascienden de las fronteras de una nación, o sea que son costumbres y de tradiciones que de repente salen, ¿verdad?, de las fronteras de una nación. Lo que viene a introducir nuevas formas de pensar, de actuar y hasta de consumir, ¿verdad?, que a lo largo de nosotros o la mayoría de personas venimos y damos preferencia de repente a los productos extranjeros que a lo nuestro. Y esto pues lo vemos reflejado sobre todo en la moda, la alimentación y el lenguaje. Como les decía, muchos de nosotros a veces preferimos ropa que viene importada de otros países y dejamos de lado lo producido o lo que se produce en nuestro territorio. También sucede bastante con la alimentación, que si nos ponen a elegir de repente comida típica de Honduras, de nuestro territorio hondureño, o comida típica o comidas de otro lugar, entonces nosotros venimos y somos capaces de discriminar lo nuestro y tomar lo de otro país. Tenemos acá en pantalla imágenes, pues, que de comidas típicas de nuestra hermana República de El Salvador y comidas típicas también de nuestro país, como lo son las baleadas. Con todo, como decimos nosotros en nuestro país. Continuamos con otra pregunta bastante importante. ¿Cómo se puede defender nuestra identidad nacional? ¿O cómo podemos nosotros defender nuestra identidad nacional? En clases anteriores hemos venido discutiendo ¿qué significa este término de identidad nacional? Y pues para hablar de ello, esto implica que para hablar y fortalecer la identidad nacional de nuestro territorio, entonces nosotros debemos estudiar, ¿verdad? Debemos estudiar, hacer y vivir la historia. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que conocer a la perfección lo que es nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Debemos de saber el por qué nosotros tenemos esas costumbres, el por qué tenemos esas tradiciones, el por qué nosotros hacemos ciertas cosas. Nosotros tenemos que conocer la historia para poder fortalecer nuestra identidad nacional. Y también para conocer, para amar nuestro territorio y para defenderlo, pues nosotros necesitamos conocer, por ejemplo, cuál es nuestra ubicación geográfica, que de repente de dónde estamos ubicados geográficamente, nosotros tenemos ciertas costumbres y tradiciones. También saber valorar y saber practicar nuestra cultura, es hablar bien de nuestra lengua o hablar bien, ¿verdad?, nuestro idioma.
para poder consolidarnos como una nación y de esa manera, haciendo todo lo que les acabo de mencionar, nosotros es así como defendemos, como fomentamos todo lo que es el espíritu de pertenencia. Es hacer que cuando nosotros hablemos de Honduras, otras personas también quieran conocer las costumbres y las tradiciones de nuestro territorio. Continuamos. ¿Qué es identidad o qué significa el término identidad como tal? Entonces este viene o proviene del latín identitas, que significa que la identidad es un conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad, lo que significa que identidad es lo que a nosotros nos diferencia, por así decirlo, de otras personas. La identidad nacional, pues es un sentimiento de pertenencia de la colectividad de un estado o de una nación. Y construida sobre un conjunto de aspectos relacionados con lo que es historia, con lo que es cultura, con lo que es nombres geográficos, economía, pueblos étnicos, organización espacial, social y política del Estado, religión y tradiciones de una comunidad. O sea que para que nosotros podamos sentirnos que pertenecemos a una colectividad o a un Estado o una nación, nosotros debemos de tener un conjunto de conocimientos. De tanto de historia como de todo lo que enriquece la cultura de ese lugar. Entre las acciones que más debilitan nuestra cultura o nuestra identidad están las siguientes. Enumeramos unas pocas, pero en realidad son muchas, y ustedes a lo largo vayamos discutiendo estas, ustedes van a ir haciendo memoria de repente de otras acciones que nosotros llevamos a cabo que hacen que nuestra identidad se debilite. Número uno. Ver televisión internacional como ser telenovelas y películas. Aquí como un ejemplo les puedo mencionar que nosotros preferimos ver como por ejemplo Rápido y Furioso, que es una película de otro país, e ignoramos o no queremos ver películas auténticas de nosotros o de Honduras, por así decirlo. Tenemos preferencia por lo de otro país. La dolarización de la economía. Que esto significa que es el uso paralelo del dólar al lempira. Con respecto a la dolarización de la economía, esto significa o trata de pagar o de cobrar en dólar, aun sabiendo que nuestra moneda, nosotros vemos unos datos, marca país, lo que significa que son hechos en nuestro territorio y vemos unos de marca que, por así decirlo, Adidas, nosotros preferimos los Adidas y no prestamos atención o no elegimos a los que son creados en nuestro territorio. Todo esto pues hace una carencia del sentido de pertenencia. Si nosotros no nos apropiamos de todo esto, pues difícilmente vamos a tener sentido de pertenencia con Honduras. Luego pues copia de modelos educativos, la no práctica de valores, lo que significa que nosotros no practicamos tanto los valores morales como los valores cívicos. Luego, la transnacionalización de valores. Otro tema, pues, bastante importante que nos ha hecho debilitar lo que es nuestra identidad nacional es la corrupción que se vive en estos tiempos. También el empleo de extranjerismos o de vocabulario propio de otros países, como por ejemplo utilizar palabras, una terminología que es perteneciente a otro país. Aquí nos dice como hot dog, champú, ok, que son términos que nosotros usamos muy frecuentemente. Luego, pues aquí nos muestra una imagen de ciertas marcas de nuestra preferencia. Y luego, pues existen aspectos de la identidad de nuestro país hoy en día. Claro que sí. ¿Verdad? La sociedad hondureña transita por un sendero bastante frágil en cuanto a la identidad nacional. El amor a lo extranjero predomina por sobre lo propio, razón que trae como consecuencia la aculturación. Es lo que les estaba mencionando hace un momento, que de repente nosotros sentimos preferencia o inclinación hacia lo extranjero que de repente por lo producido en nuestro territorio, que es lo que debería de prevalecer porque es lo nuestro. En el campo religioso, pues, creo que acá la gente todavía celebra las fiestas religiosas. En educación, los maestros luchan por inculcar contenidos nacionales y en la arquitectura, pues aún prevalecen lo que son viviendas populares. Aculturación, este es un término que hemos venido mencionando a lo largo de esta clase, pero ahorita vamos a aclararlo a la perfección.
Y aculturación, este término, es un proceso mediante el cual un pueblo o grupo de gente adquiere una nueva cultura o aspectos de la misma, generalmente a expensas de nuestra cultura propia. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros venimos y adoptamos o adquirimos la cultura de otro país y pues sobre o por encima de la cultura nuestra. Y esta es una de las causas externas tradicionales que ha traído lo que fue la colonización, que en épocas de la colonia se vinieron y se impusieron costumbres y tradiciones que no eran propias a nuestro territorio, que no eran autóctonas y dejando de lado las nuestras. Este proceso pues destruye las características de una cultura en cierta medida, pero no en una forma muy total. En este proceso de aculturación pues se da una selección y aceptación de algunos aspectos de la cultura ajena. Sentimos nosotros aceptación, ¿verdad? Por cultura o por aspectos importantes de otra cultura, pero también tenemos cierto rechazo a situaciones o a rasgos culturales de esa cultura ajena, ser la comida o la celebración. Así pues hay una resistencia en el proceso de aculturación. También se observan importantes cambios de valores, de los comportamientos, de los hábitos y de los modos de vivir. Cuando nosotros adoptamos otra cultura, generalmente es porque tenemos que convivir en otra cultura diferente. Y es ahí donde de repente pues adoptamos ese modo de vida. En la mayoría de los casos, pues los inmigrantes les toca adaptarse a la cultura del país que los está acogiendo, ¿verdad? Y de repente no viene siendo como una opción, ¿verdad? Sino que es algo que la sociedad misma les está exigiendo. La aculturación desde la óptica religiosa. Pues dentro de lo que es la antropología religiosa se utiliza el concepto de aculturación. ¿Para qué? Pues para analizar las relaciones recíprocas entre los sistemas religiosos y también las relaciones y la forma de la cultura de los diferentes pueblos del mundo. Cuando la aculturación es una amenaza, pues si el proceso de aculturación en un grupo humano asimila en forma total la cultura de otro o llega a olvidarse de su propia herencia cultural, se constituye una amenaza en la identidad de los grupos y de supervivencia. La dominación cultural de un grupo puede conducir a la desaparición de su propio grupo. O sea, que es trabajo de ustedes y de nosotros tratar de mantener viva nuestra cultura y llevarla y irla arrastrando a donde quiera que nosotros estemos. Las etapas de la aculturación son las siguientes. Aislamiento, que se presenta cuando una persona se aleja totalmente de su entorno de manera involuntaria, aunque pueda pensarse lo contrario. Luego está la adaptación, que es cuando nosotros hablamos de adaptarnos, que nos referimos al proceso cuando una persona tiene que acomodarse o ajustarse a las condiciones de su entorno, es decir, cambiar su modo de vida por el lugar donde se encuentra. Biculturalismos, que se refiere a la capacidad de un sujeto para comunicarse de forma independiente y alterna en dos lenguas. Luego la asimilación, que es un modo de designar el proceso de integración de un grupo etnocultural, tal como lo hacen los inmigrantes, grupos étnicos, minoritarios y otros en cualquier tipo de comunidad que sea dominante, ¿verdad? Dentro de todo lo que se considera establecido como lo común. Y como conclusiones, pues, la identidad nacional es un sentido de pertenencia a la colectividad de un Estado o de una nación, que se construye sobre un conjunto de aspectos que toman en cuenta o que van de la mano con lo que es historia, cultura, lengua, nombres geográficos, costumbres y tradiciones, entre otros. Aculturación, como veníamos mencionando, pues es cuando nosotros venimos y es como recibimos o asimilamos elementos de otro tipo de grupo humano, de elementos culturales de parte de otra cultura. Y recuerden que pues acá nosotros tenemos que mantener viva nuestra cultura y ese es nuestro trabajo. Y acá tenemos un pensamiento, ¿verdad? Que dice que debemos de amar a nuestro país aunque éste nos trate injustamente. Y recuerden que los quedemos estudiando en casa. Hasta la próxima.